up the volume. Dance, 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 dance. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Wendy dice, oh no. Because they're not afraid. The what? The what? The raid for Area 51. Oh, started. Yeah, it's today. Yeah. The what? It's gonna start. The raid. Stupid. A bunch of people on the internet were saying they were gonna go today and raid Area 51. Really? Yeah. Aww. Papi, don't listen to those things. Okay? That's not real. It's not Nevada. Nevada. Yeah, where Area 51 is. Wayne está hablando del Área 51, que muchos van a ir allá y no sé qué van a hacer. Ay, papi. Estás muy chiquito para estar preocupado en eso. Hay que seguir cantando en las mañanitas al gringo. Otra vez. Una, dos, tres. Feliz cumpleaños a ti. Cha, cha, cha. Feliz cumpleaños al gringo. It sounds so happy. It sounds with so much love. Feliz cumpleaños, Moni. How old are you, baby? 21? 21. Really? Yeah, apenas cumplió. You got a younger man. Ah, la chingada. Apenas cumplió 21 el gringo. Huh? Papa's younger than Mama. Oh. 21? So, hoy va a tener derecho de tomar cerveza, right? Sí. Give me my present. Baby, no hay present, baby. Huh? No tengo. Feliz cumpleaños al gringo. ¿Otra vez? ¿Apenas cumplió años y otra vez? I guess they come around every year, huh? Who'd have thought? Feliz cumpleaños a Wayne. No, no, no. Feliz cumpleaños. Feliz, ¿eh? Wayne, what are we doing today? I don't know. Feliz, ¿eh? Feliz guy. Hey, what are you doing today for Papa? Lunch. What? Lunch? Yeah. Ow. Feliz cumpleaños. Mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es el día viernes. Yay, el cuerpo lo sabe, mis chicas. Vámonos, vámonos a la parranda. Vámonos a trabajar porque es lo que me toca a mí irme a trabajar. Ay, Mr. Gringo me echó. Hoy es el cumpleaños del gringo. ¿Ustedes lo pueden creer otra vez? El cumpleaños de Mr. Gringo se está haciendo bien viejito. Lo bueno que yo no cumplo años tan rápido como él. Otro año más de vida y gracias a Dios está muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios está bien de salud. Bueno, está. Ok. Bring me them t-shirts. Ay, qué hermoso. Mr. Gringo está arreglando. No, mi amor. Mr. Gringo está arreglando a Wayne porque pues ya se va a la escuela también más a ratito. Yo me voy a trabajar los niños a la escuela y Mr. Gringo se va a quedar aquí porque va a trabajar en la parte de atrás de la casa. Ya saben que pues él todos los días trabaja. Gracias a Dios cumple otro año más de vida y pues que se la pase bien. Y al rato vamos a salir. Él escogió ir a un lugar donde juegan golf. Bueno, al rato les enseño. No estoy muy familiarizada con eso porque nunca he ido, pero él ha ido. Entonces voy a dejar a Emily ahorita primero. Ya me hice mi café, me lo voy a llevar tomando. Oh, tengo agua aquí, ¿saben qué? Déjenme le echo. No, no tengo. Oh, sí tengo. Wayne estaba alegando con Mr. Gringo. Es que Wayne se quiere cambiar de una manera. Y Mr. Gringo le trae otra ropa y él dice, no, esa no, esa sí, esa no. Y están alegando con qué ropa se va a poner. A Wayne le toca hoy llevar a la escuela unos calcetines locos. Crazy socks. ¿Verdad, mi amor? Yeah, yeah. Ay, qué hermosas calcetitas, papi. Vámonos, Emily.
¿Ya acabaste? No. Ya vine a dejar a mi Emily. Se ve bien bonita con su ropa de porrista. Ay, by mi corazón. I love you. Ay, Dios mío. Estos muchachos. Ya vámonos, chicos, porque tengo que ir a trabajar el día de hoy. Y voy a ir a terminarme de arreglar. Mi Winnie yo no lo voy a alcanzar. Casi nunca lo alcanzo ya porque siempre nos venimos un poquito tardecito con Emily aquí a su escuela. Este gringo. Ay, ya está viejo, Mr. Papa. Hoy es su cumpleaños. Ay, ya no puedo hablar. Hoy es su cumpleaños de Mr. Gringo. Vamos a ver qué quiere. Me voy a terminar de arreglar, chicos, porque todavía no acabo. No traigo calcetas, no traigo tenis. No me he puesto crema en la cara. ¡Feliz cumpleaños a ti! Cha, cha, cha. Era loco. Voy a trabajar. ¿Qué, papá? Me preparé un pan de estos que es un muffin. ¿Es un muffin? ¿Cómo se llaman? ¿Muffins? Uh-huh. Yeah, ¿verdad? Es un muffin con pasitas y canela. Está bien rico. Y le puse de esta crema de almendras. Pero no me gustó esta consistencia. Es diferente marca. La primera marca que compré sí me gustó porque está bien suavecita, bien cremosita. Y está dura. Como que no la puedo poner muy bien en el pan de dura que está. ¿Quién sabe? Ya no voy a comprar esta marca. No me gustó mucho. No me gustó mucho la consistencia, pero sabe igual. El sabor está bien. Es lo que me voy a comer ahorita. Y ya pues nada más me espero hasta rato. Mis chicas y mis chicos, ya terminé de trabajar, gracias a Dios. Sí salí tarde, son las 2:11 de la tarde ya y apenas voy. Así que ya terminé mi trabajo. ¡Yeah! Ahora sí ya es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Saben qué? Voy a pasar a una Target que está aquí cerquita de la casa de la señora. Y quiero pasar ahí porque el... ¿Cuánto fui a Target? ¿Ayer? Ayer fui a Target y vi unos zapatos en especial por $8. Bien bonitos. Y no tenían mi medida. Así que voy a ver en esta Target a ver si los encuentro. $8 y costaban $35. Y están bien bonitos. Esta es la Target que vamos a pasar. A ver qué hay de bueno. Aquí hay cositas más bonitas. Miren, esa está bien bonita. Este rojo me gusta. Hay cosas bien bonitas aquí. Miren esas camisas para el otoño. Está bonito también. Uy, sí, está bien bonito este. Pero nosotros vamos aquí donde están los zapatos. Estos no están en especial. ¿Dónde están los que están en especial? Oh, sí están. Nada más que hay que estar buscando uno por uno. Pero aquí no están los que ando buscando. Son estos de aquí, pero no los tienen en mi número tampoco. Esos están en especial. Miren, están a $8. Pero no lo tienen. Tienen puras medidas grandes. 9. Este que es 9 también. Creo que es 8. Y este. 8. No me queda el 8. Hijo de su. Estos me gustaban, están bonitos. Pero no hay. No puede ser. ¿Ya no hay más? No, son los únicos. Ya me voy para la casa, mis chicas. No encontré los zapatitos. No estaba mi número. Había puros 9s y 8s. Y pues yo no soy eso. Yo soy 7. Y en la otra Target sí encontré uno que era 6.5. Y sí me lo medí y me quedó. Pero no estaba el otro. Estaba uno suelto y andaba buscando por el otro, pero nunca lo encontré. Ya llegué a otra Target, que es mi Target, que está cerquita de la casa. Sí, los encontré. Aquí están. Miren qué bonitos. Cuestan $8. Miren, están en especial. Y son de 6.5, pero sí me quedan. Los voy a medir los dos para estar segura de que sí me quedan. Oh, yes.
Aquí están todos los especiales, el 30 al 70% de descuento. Y es todo este lado. Y como les digo, aquí tienen estos, miren, $8, chicas. Acabo de llegar a la casa y resulta que no hay luz. Se fue la luz, la cortaron. Dice mi suegra que están arreglando algo en un poste por allá lejos, que por eso la cortaron, yo creo que ya habló. Y yo me quería calentar algo que me sobró ayer de la comida que fuimos a comer al restaurante. Lo quería calentar en el microwave, pero pues no puedo, porque no hay luz. ¿Dónde está Mr. Gringo? Ya está poniendo, se está poniendo caliente ya. Ya sé. Se está poniendo caliente, ya estoy sintiendo el bochorno. Como que... Están arreglando la luz allá arriba. No. Pero ya se está poniendo caliente la casa. Y yo quería comer algo. No quiere ir, Wayne. Está bien cómodo. No, baby, I'm super tired. Me voy a poner a pintarme las uñas de los pies y de mis manitas. Y iba a ponerme en mis dedos, en mis uñas de los dedos, gel, esmalte de gel. Pero pues como no hay luz, no puedo usar mi lámpara. Entonces me voy a poner este de aquí, que es un esmalte normal. Y este es de Wet n Wild, los Mega Last. Estos son muy buenos, me gustan mucho. Y me voy a hacer el mismo color en mis uñas de mis dedos y en mis uñas de mis pies. Y aquí traigo todas las cositas. Y aquí tengo todos mis esmaltes de gel, pero pues no puedo usar la lámpara para hacer mis uñas de gel. Así que es lo que voy a hacer. Mientras me descanso, me voy a relajar pintándome las uñas. Mis chicas, ya terminé de arreglarme. Me hice el cabello lacio súper rápido y me lo tuve que sacar con la secadora porque lo traía bien mojado todavía y me empecé a planchármelo, pero no, hombre, ¿cuándo iba a terminar? Me falta el labial, lo tengo allá en mi bolsa. Ahorita voy a tomarlo. Y es así como ando vestida. Traigo esta blusita que está bien bonita. Esta la compré en Target. Y traigo esta faldita, nada más que ahorita se lo voy a enseñar en el espejo, que miren, la puede ver. Esta faldita, déjame se la enseñe, espérame. Es así como ando vestida. Traigo esta faldita que me gusta mucho. También la compré en Target. La blusita es de Target y me gusta el cuello porque es cuadradito. Traigo esta cadenita que está bien bonita también. La faldita y mis zapatitos. Estos me encantan porque no me cansan para nada porque tiene el tacón ancho. Y pues así voy en esta noche. Y ahorita me voy a llevar un saquito porque vamos a ir a comer. No quiero que me dé frío. Mr. Gringo se fue a traer mi cartera porque se me olvidó. Saqué mis cosas, todo, y la dejé ahí en la cocina y se me olvidó. Y dice Mr. Papa que como ya estoy vieja... I shouldn't have to drive, it's my birthday. Chicos, miren, mi labial está hermosísimo. ¿Cuál estoy usando? Es este. Y este me lo regaló mi hermosa, chula, preciosa Alejandra. Miren, les voy a enseñar. Aquí está. Es de Jeffree Stars. Y está hermosísimo, miren esto. Y esta es una muestra. Le digo a Alejandra que voy a comprar el tamaño completo y le voy a encargar uno a ella porque este era de ella. Y se lo vi y le digo, ay, qué bonito labial. Y luego me dijo, ya quédatelo, quédatelo. Digo, no, 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 ¿cómo crees? Y a fuerzas me lo dejó. Así que no fue porque no se lo quise robar, pero pues no se dejó que se lo regresara. ¡Vámonos! ¡Feliz cumpleaños! Lo acaban de hacer hace como unos meses. Es nuevo. Se llama Heartache. Like normally I'm not a big sauce person on meat because the meat should taste good. That barbecue sauce? Yeah. But it's good, man. Mi tripa me está gruñendo. Yo he comido. Fui a trabajar. Y nada más me comí un pan con crema de almendras. ¿Es lo único que comiste? Y agua. Te pasas.
Por eso me ves Talía ahorita. Te va a ir enferma, Talía. Ah, ya sé. La semana pasada son malas. Te vas a ir enferma. Ya sé, son malas. Necesitas comer. Las malpasadas son malas. Oh, no, me comí un durazno también. Ay, qué bruto. Qué bruto. Ay, no, yo no sé cómo se puede estacionar así. Mira, yo siento que la cámara no, no veo nada como quiera. Mira, ese hoyo se me hace bien chiquito. No. Baby. No, hombre. Yo jamás me estacionaba con esta troconada. Mara's gonna get over here out of my son. Nah, I get out. Yo puedo bajarme al lado de Alejandra. Sí. Mario se va a tener que hacer flaquito, flaquito, flaquito. Y Mr. Gringo tiene que mocharse también la panza. Eso, oh, Mr. Gringo. Oh, yeah, cowboys. Que se la ponga. Una playera de los cowboys. Oh, hell yeah. Oh, yeah. Wayne's got the same one. No, I don't have any jerseys. Oh, okay. Hell yeah. No, hombre, Mario, le atinaste. Es que le encanta también los Cowboys. That's what they're selling out there. Oh, my God. Está muy bonita. Muchas gracias. And all the high profile guys. And then they brought Winton's back because he came back. Hell yeah. Mm-hmm. Appreciate it, man. Yeah. Hell yeah. Ooh. Sunday coming. Yep. Noon. Que no se va a parar el gringo de ahí todo el día. No voy a tener marido. Aquí estamos en el restaurante y es ahí donde cocinan todas las carnes. Salchicha, barbacoa, pollo, costillitas también tienen. Todo bien rico. Ese es el brisket, ¿no? Ajá. Bueno, la barbacoa es lo mismo. Después pasamos aquí adentro y puedes escoger todo lo que hay hasta allá. Ensalada. Papa. Es que es demasiada comida ya. El blanco, please. White. Es demasiada comida ya. Solamente hay que agarre esto. Alright, we do six of those and then how many slices do you want? Give me four, please. Four white, yes ma'am. There you go. Thank you. My pleasure, you enjoy. Aquí está para tu ensalada, los condimentos, cebolla, pickles. Oh, yo sí quiero pickles. Pepinos. Me encantan los pepinos. El postre, pero no queremos postre, la bebida. ¿Qué es esto? Pues chicas, ya vamos a comer, ya ordenamos bastante comida. El gringo se llenó la charola, Dios mío. You wanna be on my video? She's my friend, Jen. Y acá está mi amigo por acá de este lado. El amigo de Mr. Gringo. Mr. Gringo's friend. Hola. Y acá está mi Ale. Hola, ya la conocen a mi Ale. Qué raro que andes por la latosa. Qué raro que nos juntamos. Qué raro. ¿Verdad? Mucho tiempo sin verte, Ale. Sí, como un día nada más. Ayer. Aquí está mi ensalada. No, hombre, si les mostrara todo lo que agarró mi papacito. Creo que nos vamos a quedar aquí toda la noche a comer. Todo lo que te vas a comer tú. Mr. Gringo no va a comer nada. Él dijo que no tiene hambre. Tú eres la que te vas a comer todo. Miren todo lo que vamos a comer. Elotes, allá tiene toda la carniza. Oh, ¿los tuyos son asados? Sí. Los míos son cocidos. Oh, son diferentes. Esos eran asados. Ni me había dado cuenta que tenían de dos tipos. Échalo para un lado. ¿Qué eran asados? ¿Cocidos? No. Sí, son cocidos. No sé si se los pelaron. Oh, tal vez. Ya, tal vez. Oh, y también tienen frijoles allá si quieres. Oh, no. ¿Ya? ¿No? Tienen frijoles. So all the plastic covering
another mobile home twist. Come on, babe. I ripped all that out. Come on, and spray foam all underneath the house. Now I have that spray foam under our house. Perfume, perfume. Aquí es donde queman la leña. Estaba bien rica la comida. Nos acabamos todito. Viste, gringo va a dejar su comida ahí atrás. No quiere que se le huela la troca carne. ¿Yo primero, Ale? ¿O tú primero? Yo primero. Tú primero. Y aquí me tengo que abrir bien. Miren. ¡Ay! ¡Ay, esta troca, Dios mío! ¡Ay, no puede ser! Ahí están los amigos. Nos pararon en el freeway, miren. No camina el tráfico. ¡Hi, friends! ¡Hola! ¡Hola! ¿Oye, está caminando? Es que hubo un accidente y como que cerraron el freeway, creo. ¿Quién sabe? Trailer. ¿Es un trailer? ¿No se volcaría? Now the fire, you see all the fire trucks across the highway? Hijo eso. This one car just shot across. ¿Y ya no nos quieren dejar pasar? Yo creo que van a limpiar primero. Quedamos atorados en el tráfico. Por fin llegamos después de un largo viaje. Estamos casi en el centro de Fort Worth. Feliz cumpleaños. Es lo que escogió Mr. Gringo para su cumpleaños, venir aquí. ¿Verdad, papi? Sí. Es lo que él escogió. Yo no le escogí nada. Él dijo, llévame a jugar golf con mis amigos, como si fuera un niño chiquito. Le digo, ok. Y acá vienen todos sus amigos. Mario and... Miren, ahí va su amigo Mario, a los que les encanta jugar golf. Siempre va con ellos a jugar golf. Acaban de traer, es un pretzel con queso, jamón, fruta, por allá salchicha, pero yo estoy bien llena, pero sí se me antoja el pretzel, se ve rico. Ahí está Mario pegándole ya en la pelota. Todavía estamos aquí y ya es bien tarde.
Son las 12:30 de la noche. Y estamos, somos los últimos, creo, ¿verdad? Casi los últimos. ¿Cómo te dijo? One. Ya, somos los últimos. Son las 12:38. Nos vamos a ir hasta que cierren. Take a beer. Se termina aquí a la una. Come on, dude, you have one beer. Sí, ¿qué se la tome? It's my birthday. Acá está el cumpleañero. Papá. Feliz cumpleaños a ti. Cha, cha, cha. Ya puse la música. Ya estoy cansada. Ya estoy en las últimas. Salimos del lugar y ya cerraron. Fuimos los últimos y casi nos sacaron. Nos pidieron de por favor que si podíamos terminar de jugar. No, no es cierto, no, ya habíamos acabado. A mí ya me duelen las manos, se me hicieron unos callos y hasta me duele aquí de este lado por pegarle recio a la pelota. Y como traigo este anillo, como que me lastimó y me hice un callo. Pero me está doliendo, se me hizo rojo. Pero ya cerraron. Miren el lugar. Allá se ve el centro, miren, de aquel lado. Se ve bonito los edificios. El centro de Fort Worth. Estamos cerquita. Y acá están los muchachos ya platicando. Ay, Dios mío. Cansadísima.